Per tant, nosaltres el que volem és poder disposar d'aquests recursos per a poder-los treballar ràpidament i el que fem és un crèdit pont concret. Per a què volem el crèdit pont? Doncs mireu, en primer lloc tenim 16 milions d'euros que ens han vingut per sentència judicial, per damunt del que esperàvem, perquè són sentències per terrenys del Pla General d'Ordenació Urbana d'expropiacions forçoses i que tenim en la 413 i que volem llimpiar el més ràpid possible. I posteriorment per una sèrie d'inversions que nosaltres considerem prioritàries. Estamos no solo en condiciones de, como ha explicado el alcalde, de poder acudir al mercado financiero para, de alguna manera, que los valencianos y valencianas puedan disfrutar de sus propios ahorros, sino estaríamos en condiciones de que de una vez por todas la regla del gasto se flexibilice. Estamos con superávit, tenemos un remanente de tesorería lógicamente positivo, que el año pasado, ya lo ha dicho el alcalde, estaba en torno a los 42 millones. Estamos en un periodo medio de pagos consolidado, en términos mucho más que razonables, y la deuda les ha explicado su evolución y estamos en condiciones de que nos levantaran un poco esta sanción permanente que tenemos. No sabemos por qué todavía los ayuntamientos que estamos con superávit y que estamos cumpliendo el resto de variables.